Buenas tardes, y es que no es para menos, es que con él, con Fabián Espinosa, ya son 4 las personas que hacen parte de algún sindicato en Norte de Santander y que han perdido la vida tras recibir amenazas y no contar con la protección que han solicitado a las autoridades y también al Estado. Pues esto es lo que repudian en ese momento los sindicalistas de Norte de Santander. Y preocupados porque precisamente Fabián había denunciado el 26 de mayo vía Facebook las amenazas de que venía siendo objeto, reiterando el sinnúmero de amenazas que ha recibido desde el 2003. Y nos preocupa porque las autoridades, pese a que hemos venido insistiendo en que se adopten medidas eficaces para proteger a los dirigentes sindicales y sociales en la idea de que puedan cumplir su papel o su labor constitucional y legal. Personalmente, desde el año 2012 y 2013, había enviado yo ya, había hecho la solicitud a la Unidad Nacional de Protección frente a las amenazas reiterativas que venía presentando este compañero. Este compañero había sido secuestrado ya en una época, había sido paseado por la ciudad, había sido correteado ya en varias oportunidades por motos y por carro. La Unidad Nacional de Protección debe tener el historial del compañero Fabián, pero como siempre, pues la respuesta fue de que este tipo de amenaza no representaba ningún riesgo para su vida y lo que se le aplicaba al compañero Fabián era el llamado plan padrino. También el pasado fin de semana, un integrante del sindicato de la CGT acá en Cúcuta fue víctima de un atentado que afortunadamente salió ileso de ese intento de homicidio en su contra cuando salía de su vivienda en uno de los barrios de la capital norte santandereana. Por ello, los sindicalistas y representantes de derechos humanos le están exigiendo al Estado que prontamente realice un Consejo de Seguridad del Norte de Santander, que sea aquí la capital del Norte de Santander el epicentro, para que se analice la situación actual que tienen los sindicalistas, pese a que ya se habían encontrado la semana anterior con el director nacional de protección. Esa es la información que tenemos por el momento desde Cúcuta. Sigan ustedes en Estudio con más noticias. Muy buenas tardes.